hola a todo el mundo espero que esté muy bien y bienvenido a mi nuevo video de análisis técnico en español uh, espero que disfrute del video y para que sepas soy inglés así que no sé el español 100% vale así que si queréis ayudarme puede poner un comentario de unos frases uh, unas frases en español para que me ayude o, o bueno estoy haciendo eso para ustedes así que Ojalá que te guste, vamos, ¿Vale? vale, vamos, vamos, vamos. Así que normalmente hago mis análisis técnicos en, en, en inglés, ¿no? Porque soy inglés, así que... Um, sí, hay, hay unas palabras que no sé eh, en, en el trading, ¿sabes? Así que así que eso es un análisis técnico de ondas de Elliot, Elliot Wave. <laughs> bueno, voy a empezar eso de cero, así que estamos mirando eso. La onda 1, 2, 3 y ahora pod podría ser que acabamos de um, terminar el 4 y ahora estamos yendo para el 5, ¿no? Y estoy mirando para dentro um, 9,600 y 10,000. Eso es, eso es lo que yo creo que podríamos llegar hacia ese punto hasta que tengamos una corrección más grande, ¿vale? Uh, en, dentro de esta semana los soporte más grande que estoy mirando es el 7000, ok um, porque por eso vale el Fibonacci la extensión de Fibonacci ¿no? uh, a A hasta B y el 1.618 <laughs> es 7000, ¿vale? es 7000 y el... Um, Fibonacci Retracement. No sé la palabra ese. Pero desde el, el 2 hasta el 4... Hasta el 6... Hasta el... Ay, 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 hasta el 3. Ves aquí. La uh, 7000 también. Así que el soporte de 7000 es muy grande. No solo eso. No solo eso. Pero también ves aquí. Tenemos aquí... Um, Soporte antiguo también en ese nivel. Así que es un, es un nivel de soporte muy grande, ¿no? Así que si bajamos hasta allí, yo estaría comprando uh, 100%, ¿no? Um, yo, yo veo eso como una confluencia de soporte muy grande. Um, pero, 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 oh, sorry. <laughs> pero, um, puede ser que el C ha acabado aquí y ahora estamos, vamos a ver algo así, ¿no? Con el 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Y uh, voy a ponerlo en, el, en, el, en la pantalla, así, algo así, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Así, ¿vale? El 3 normalmente va al 1, 6, 1, 8, ¿vale? Y podríamos ver algo así con uh, 9.000 la resistencia donde vamos a tener una corrección ABC y luego 1, 2, 3, 4, 5, llegando a uh, 9600 hasta 10.000. Y, y allí creo que tendremos la corrección más grande. Pero aún um, aún estoy muy. No sé la palabra bullish. Uh, en Bitcoin la verdad, okay, um, así que eso, eso es lo que me rando. y, y el en el dentro de la, la, el día hoy el día de hoy uh, llegando al esta noche um, la semana termina no y tendremos una una semana nueva <laughs> Ay, 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 necesito mejorar mi español para ustedes, ay, ay, uh, pero estoy mirando eso, el 7,000, 7,000, 6, no, 727 como soporte y el 8,219 como resistencia de este día, de hoy, ¿vale?, Um, así que estos son los dos niveles que estoy mirando, o estoy, uh, sí, estoy mirando uh, para, you know, um, ver el soporte y la resistencia allí. Um, los altcoins que estoy trading es um, Matic, Matic, ¿no? Es muy bueno ahora. Matic, One, uh, Matic, uh... ay, ay, ay. Matic, Matic, Matic. Espérame un segundo. El Walton Chain. Walton Chain. El, el Won. El Matic. El Matic. Y el Fed. Vale. Estos son los altcoins que estoy trading hoy. Um, voy, a, voy a terminar el vídeo de hoy. Y ojalá uh, que hayas disfrutado del vídeo. Y lo siento que mi español no es tan bueno. Claro, la verdad es que querría intentar hacer el vídeo porque tengo unos unos seguidores en que son de españa que son que hablan español no uh, y querría intentar hacerlo para pa vosotros ustedes uh, así que ojalá que hayas gustado y, y si y si quiere ayudarme pueda y ponerme un comentario diciendo si te gusta o, o, o debería no debería hacer eso de nuevo no Así que, sí, muchas gracias. Uh, que tenga un buen día. Y hablamos... Ah, si, si no me sigue en, en, en Twitter. Normalmente es todo en inglés, ¿vale? Normalmente. Uh, pero puedes seguirme en, en Twitter donde pongo más uh, análisis uh, técnicos de Bitcoin uh, por, durante todo el día. Y, y puedes mejorar tu inglés también conmigo. <laughs> uh, pero a mí me encanta, me encanta, me encanta el español, ¿no? Así que querría intentar. Um, así que, muy bien, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Chao.